Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy aquí, Mr. Hamurbel. Estamos en un video para el canal aquí de Doom. Y como pueden ver, pues nos quedamos en el tren en el video anterior. Y pues nos llevó esta parte. Toda rara, sí, con gente muerta. Pero pues bueno. Pues hay que seguir con la misión. Pues ya estoy. Este gigantesco centro de diseño y producción de última generación utiliza técnicas de fabricación y tecnología de vanguardia para crear prototipos muy diversos. Desde robots a armamento, pasando por sistemas de comunicación subespacial. ¿Qué? Eso sí te mata muy rápido. Me confié. Pero, a ver, voy a usar la que parece sniper, francotirador, que es... ¡Ay, aparezco aquí! No, ¿cuál es? A ver, con la Q podía cambiar, ¿verdad? Y era... ¡Esta! Sí, era esta. Me lo voy a cargar desde acá. Vean la cabeza, pues, de estos cargos. Aunque no me dé, voy a estar bien. Ah, mira, yo lo maté. Gigantesco centro de diseño y producción de última generación. Le agarramos toda la vida que no nos viene nada. Productos muy diversos. Desde robots a armamento. Estoy acá. Escudo que necesitamos también. Nada de los baños. Capaz si hay un secreto. ¿Le bajé o cómo le bajé? No sé. No hay nada. Solo hacen sonidos. Que no hay nada. Sigue la senda. Y por acá. Otros baños. No me interesa. Zombies. No, no ha podido esto, ¿o qué? Tengo que abrir eso, pero no sé cómo. Mira, aquí se puede. ¿Qué molestos son estos? Que... Presencia de vida eliminada. No sé qué mejorarme porque la otra vez me... Me mejoré... ¿Qué me había mejorado la otra vez? A ver... me he mejorado... La salud, creo. O la armadura o la munición. No me acuerdo qué... Voy a mejorar la... No sé, la salud vamos a mejorar. 175 ahora podemos agarrar. Nada mal. Ahora se supone que podemos. Mira, aquí es para reinarnos la vida. No me voy a enrollar mucho en matar a esas personas extraordinarias. No tiene caso. Ay, aquí hay enemigos bien. Pensé que solo había. Enemigos que no hacían nada. El otro poderoso que está acá. Listo, ok, ahora sí ya podemos continuar. Salió volando así. Control de acceso, creo que tenemos que matar a estos primero. Los voy a matar porque aparte de que disparan mucho con sus gritos, no me dejan trabajar. No estamos aceptando a suficientes solicitantes y nuestra fe no es nada sin creyentes. No podemos seguir nuestro trabajo sin ellos. Presencia de monstruos. Hace meses que no veo un informe de tu equipo. Puedo confiar en que te mantendrás al margen. Ahí está, nos los matamos y... no sé si hay algún secretito por acá o algo así. O una runa incluso. Oh, mira, hay un nido por allá. Y nada más, esto va a ser una zona de pelea y destrucción. Lo primero hay que matar a los que están alrededor porque si no va a ser más complicada la pelea. Ah, pero solo son de estos, creo. ¿Esto qué es? Una... Ah, es un power up, creo. Bueno, vamos a activar ya.
a matar a estos. Porque luego enfadan y luego nos vienen matando ellos. Ahora sí. No sé por qué estoy usando eso, la verdad. Hay otro de esos. No, esto no. Fusilgaos. Eso fue fácil, comparado con la primera vez que morimos, lamentablemente. No me quiero gastar balas de esto porque las necesito para cosas importantes. Ah, mira, ahí está el otro. Nos metamos a ese una vez. Y este también. Ahí está, ahora sí. ¿Dónde está el grandote este? ¿Dónde está el grandote? No sé si es un grandote. Quiero que me busque el grandote. Me va a crear mucho problema. Estaba por acá. Yo lo vi por acá la otra vez. Ah, no, no sé. Vamos a agarrar este power up, que es verse. Ah, este de los puños. Que matas de uno, ¿verdad? Este me gusta. Quiero matar al grandote porque me puedo matar de uno y no va a hacer balas. Y se me acabó el pago. Mira, aquí hay una de estas cosas. Ya casi está muerto. No quiero gastar balas de escopeta en esto porque si no pico. Vamos a usar la escopeta. Grandote, no sé si al final lo maté o qué. Lo estoy buscando por toda, por todo el plantel. Presencia demoníaca eliminada. Está, ya eliminamos los demonios y ahora venimos a este cuartito, creo. Si no me equivoco. Ah, es acá arriba. Vamos, pues. No hay nada acá, ¿verdad? No, eso creo. Aquí. A ver. Estoy spameando, ¿eh? No quiere. No te preocupes por la actualización del sistema. Es un prototipo de nuestro lazo interdimensional. Una forma de traerte de vuelta del infierno. Perdón por la sacudida, pero creo que no lo habrías aceptado de forma voluntaria. Soy el Dr. Samuel Hayden. Tengo todo lo necesario en mi despacho. Por aquí, por favor. Ok. Somos atendidos por un robot. Qué bonito lugar. Apúrate, no tengo todo el tiempo. Necesito salvar a la humanidad de los demonios. Bienvenido, Dr. Hayden. Escudo, gracias. Coge todo lo que te haga falta. Cógelo todo, gracias. Gracias, señor. Muchas gracias. Nos atiende bien. No necesito nada más, creo. La destrucción de la Torre Argent es... el Doom. ...devastadora. Pero... estoy decidido a ayudarte a cerrar el portal. Ok, ayúdame. Todo nuestro trabajo y nuestros conocimientos sobre su mundo
proceden de las inscripciones de un gran artefacto de piedra que sacamos del infierno al principio del programa. Lo llamamos la Piedra Hélice. A ver... Es el objeto más preciado que tenemos. Olivia estaba obsesionada con ella. Gracias a la piedra, aprendimos a manipular la energía del infierno a nuestro antojo. A aprovechar sus recursos. También nos llevó hasta ti. La Piedra Hélice nos mostró cómo dominar el poder del pozo. Y creo que te mostrará cómo cerrarlo. Ok. Hace años que Olivia guarda la hélice en su despacho privado de los laboratorios Lázaro, al que solo se puede acceder por un ascensor seguro desde el complejo de investigación avanzada, al otro lado de la cima. Te gustan las armas, no cabe duda. Exacto. Estoy seguro de que allí encontrarás algo útil. Okay. El ascensor de servicio está al final del pasillo. Que nos atendió muy bien el Dr. Hayden. Nos va a ayudar a matar a la morra. Y esa piedra la necesitamos para parar a todos los demonios de que nos matan. Ok, me gusta. Personal de la U, Samuel Hayden. ¿Es por aquí o por dónde? Se supone que sí, pero no podemos pasar por aquí. No sé por aquí. Entonces es por acá. A ver, es... Okay. Nada por acá. Okay. A ver, ok. Otro nido, ¿ves? Otro power up. Los quiero matar primero porque si no me van a venir matando. No, no explotes, gracias. ¿Nadie más? Sí, ok. Ok, creo que ya podemos empezar a buscar mi alcance. Ay, ay, ay. ¿Pero qué es eso, monstruo? ¿Y por qué no me dispara y por qué se queda ahí parado? Monstruos y Cubus. Ya me lo maté, ¿en serio? ¿Eso fue fácil? O sea, todos los jefes se me hacen muy fáciles. Es porque me los mato con las armas indicadas. Fusil de Gauss siempre es para los jefes. Me encanta. ¿Quién más? Es más, voy a usar el Power porque si no nunca lo voy a usar. Pues lo voy a usar con esta escopeta. Se me rompió. Divirtiendo con él, pero bueno. ¿Quién más? ¿Tú? No sé por qué uso estas. Voy a usar estas. Para que sea un poco más rápido el proceso. ¿Ya? ¿Ya? ¿Te moriste? ¿Cómo te pudiste haber muerto por eso? ¿Ya? ¿Dice cómo? Otro. Es el de Gauss. Ahora sí me dispara. Oh, lo quiero matar con el ataque especial. No, se me acabó. Me acercó mucho a él. Ahí está, nos los matamos. Yo me lo quería matar con la F. O sea, cuerpo a cuerpo. Pero no pudimos, lástima. Vamos a agarrar la vida que está por aquí. Y tenemos que activar algo que está acá. Ok. Hemos venido por acá. Genial. Veo escudo por acá, así que... Ahí está, ¿no? Pensé que me iba a dar. También ese pensé que me iba a dar. ¿Cómo subo por el escudo? Yo lo quiero.
Lo vi acá arriba. Ah, mira por ahí. ¡No! ¿Qué me he hecho? ¿Esto es un secreto o qué? ¿Qué rayos con esta zona? No puedo subir más allá, así que me voy a suicidar. Parece un secreto, la verdad, porque... Lo deberían hacer un secreto. Porque... Sí, porque sí. La verdad es que me morí de una forma muy tonta. Yo solito. O sea, no me muero con las cosas que me atacan, pero... Yo sí me muero. Sí. Mira, ahí está el... Pero no estoy seguro cómo agarrarlo. Ah, sí, creo que ese como, ¿verdad? Era saltar de allá. Sí, ok. Pero era de aquí, no de hasta allá. Ah, ok, ok. Creo que ahora nos entendemos mejor. Ahora sí. Más por la tontería, un escudo me morí. ¿Qué más? Ahora tenemos que llevar a más abajo. ¿Y allá qué hay? Tengo curiosidad. Nada. Espera. Sí, nada. Nada por acá. Sí. Secreto encontrado, dice. Esta vez nos vamos a mejorar el escudito. De una vez para que me lo recupere. A ver. El escudito. Creo que es esta, ¿verdad? Sí. O armadura, como lo quieran decir. Y es todo, ¿no? No necesito eso, creo. Salta. ¡No! ¡Se cerró! ¡Qué rayos! ¡Qué triste! Se cerró justo cuando yo iba... ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? O sea, no entiendo yo. O sea, cuando tomo la decisión de saltar, ¡boom! Se cierra. ¡Qué triste! Me voy a tirar desde acá arriba. Ahí está. Cuando se pone en rojo es cuando se cierra, ¿no? Así me pego, pero bueno. Cierra aquí. Ok. Me da miedo esto, me da miedo. No, nada. Ok. Y acá este robot lo necesito. Pero a ver si lo podemos agarrar luego. ¿Aquí qué? Oh, saltamos aquí. Y luego acá. Muy bien. Y luego acá. Tengo la sensibilidad muy baja, pero es algo que no necesito. Ok, este cuarto está muy raro, pero pues... ¿Qué es esto? Ah, una persona. Pensé que era un arma, por un momento pensé que era un arma. Y acá no hay nada, ok. Sigamos por el camino principal. Vamos a ver por acá, pulsa, ventilador, sí. Ok, primero vamos a explorar acá y luego en... Venimos al elevador, ventilador, lo que sea. Ay, ay, ay. Vida, gracias. Y por acá. Ventilador, ¿sí o no? Bueno, vamos al otro ventilador que nos faltó este. A ver qué es. Ah, esto es vidrio. Hay pasadizos secretos acá y por acá puedes entrar. No, ok. ¿Cuántos caminos? 3. Vamos a por la de izquierda. O sea, parece un laberinto todo esto. Y no me quiero. O sea, no quiero adentrarme en una zona mucho porque luego me va a faltar otra zona por explorar y cosas así, ¿no? A ver. Tenemos otra ficha esta. ¿Y aquí qué hay? ¡No! Quería volver. A ver, ya saben. Los indios para matar a este vato. ¡Ah, este no se murió! Ahora sí. Ahora sí. Acabemos con esto rápido porque... Escáner de retina fallido. Acceso denegado. Se necesita un pase amarillo. Un pase amarillo. Que va a buscar un vato que tenga un pase amarillo, entonces. Pero primero hay que matar a estos vatos, porque si no me van a entrar. Ahora sí.
Entonces el pase amarillo estaría... Bueno, la verdad es que no sé dónde estaría el pase amarillo. ¿Será en esta parte que es amarillo? Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. Ahora sí, ya podemos entrar. Me chocan estas cochinitas. ¡Muerte! Está. ¿Nadie más? Ok. Tenemos que agarrar algo de aquí. No lo creo. De por acá tampoco. Y acá. Ahora sí. ¿Qué pasó? ¿Y acá qué sale? ¿Nada? ¿Y me puedo matar con esto? ¿Es un arma? ¿Es una mejora? A ver. Es que esto ya quiere suicidarte. Ay, qué menso estoy. ¿Por qué me pasan las cosas estas a mí? Tengo ideas tan locas que luego me acabo suicidando yo solito. ¿Cuántas muertes llevamos? ¿Tres? Wow, me impresiona. Entonces vamos a explorar otra parte porque según yo ahí no había nada. La investigación sobre teletransporte y las mejoras cibernéticas. Solo era para ver esto, ¿ok? El siguiente cuarto era este. ¿Y qué hay aquí? Nada. Solo un secreto raro de estos. Y la parte amarilla tendría el pase amarillo en teoría, ¿no? Sí, ahí está el vato del pase amarillo. Iu. Ok, se supone que le agarramos el ojo, pero pues bueno. Ahora tendremos que dar toda la vuelta. Usamos demonios como armas. Ahora sí, pon el ojo. Acceso concedido. Hola, Dr. Peters. Hola. Yo lo quiero. Escaneando. Personal no autorizado confirmado. La explosión comenzará en 5. ¿Qué rayos? ¿Explosión de qué? 3. A ver, necesito un arma, ¿verdad? Voy a ver. Ahí está. ¿Explosión de qué? Yo me subo aquí. No sé qué pasa. Activando sistema de seguridad láser. Sabía que de arriba. Muérete. ¡Oh! No sé ni cómo la tiene. ¡No! ¿Qué rayos? Cargar desde punto de control. Se supone que tenemos que esquivar todos esos láseres, creo. O destruirlos, porque los empecé a destruir ahorita y... No sé si funciona, a ver. Con el que sería más rápido, escopeta, no. Esta. Error biométrico detectado. A ver. Escaneando. ¿Cómo lo puedo...? Personal no autorizado confirmado. La explosión comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Ya? Actívate. No me puedo ir por esos, no quepo ahí. Y si me pondría ahí... Activando sistema de seguridad láser. Bueno, me pongo aquí entonces. ¡Oh! ¿Me salvé? No, no me salvé. No, entonces si los destruimos no creo que pase algo. Entonces creo que nos tendríamos que ir a las plataformas de al lado. Esquivar eso y luego irnos otra vez a la plataforma para no caer, ¿ok? O simplemente no tirar con los... Escaneando. ¿O aquí? Personal no autorizado confirmado. La explosión comenzará en 5, 4. Si me toco aquí me pasará algo. 2, 1. Una esquinita. Se cae todo. Pero yo sí cago. Mucho miedo. Activando sistema de seguridad láser. A ver. No me hace nada, ¿verdad?
así. Ah, qué tan sencillo como era hacer eso, en serio. Ay, no pensé que fuese tan sencillo. Por eso pensé que... O sea, este hijo de una vez... Ah, lo hace... ¡No, no, me caí! Oh, no, me caí. Otra vez, en serio. ¿Cuántas muertes llevamos? ¿Como 7? ¿5? ¿6? No estoy seguro. A ver, otra vez. Entonces tendríamos que destruirlos y de ahí esperar a que no tirarnos. Escaneado. Claro. Personal no autorizado confirmado. La expulsión comenzará en 5, 4, 3, 2, 1. ¿Y abajo qué sería? Activando sistema de seguridad láser. Ah, no, con este no, con este tampoco, pero bueno. Con lo que sea. Ah, con este. Ah, ok. Era destruir lo que se cayera. Era destruir unas cuantas que se cayera y listo. Ah, ¿lo puedo agarrar? Se mira bien. Invención. No nos pasó nada porque somos invencibles. Acá. No sé qué sería esto. T para devastar a tus... A ver, quítate, déjame ver. A ver, la... Es un arma de potencia que se va produciendo T. O sea, para... Ok. O sea, como es un arma principal. Ay, solo tengo 3 balas, por eso no la quiero probar ahorita. Ah, ¿en serio? Es más, vamos a usar la... ¡Acas! Para esto era... Me gustó. ¿Qué es esto? Todos corriendo. Pobres. ¡Corran, corran! Ahora simplemente hacer eso, pero bueno. Ok, vemos la animación. Ay, tendríamos que ir por acá entonces. Más balitas. Que me está gustando. Arma con T, o sea que sería la... No lo quiero usar porque ya están de esto. A ver, vamos a usar la bazooka. Que sería... Todavía no me prendo las armas, es que... Bueno, vamos a usar esto. Ay, ay, ay. No sabía que estabas tú. A otro. Pero... No quiero usar esta. Esta. Esta es. Bueno. Qué malos son. Me hacen bullying. Voy a morir. Mira, vamos a usar este. Con este sí los vamos a usar. Te mueres, gracias. Me encantó la animación. Desde la primera vez que lo vi hasta la última vez. Ahora sí activamos el nido. Esto sería... ¿Qué es esto? ¿Un tipo portal o qué? Acabemos esto rápido, mejor dicho. Un tipo portal es... ¿Qué rayos? No se mueren estos, por más que les dé. Esto... ¿Qué? ¿Qué era eso? Me dio 5 de vida. Se supone que activamos el nido, pero el nido no está... Está acá.
voy a usar la cosa esta. Bueno, no, porque no hay tanque. ¡No! Ay, por estar pensando que voy a usar, no puede ser. Bueno, estamos aquí donde lo dejamos más o menos. Esta es la última vez que morí. Bueno, de cuando me morí con estos, ¿recuerdan? Sí, yo también recuerdo. Ahí está, matamos a ese. Matamos a ese también. Que tenemos daño cuádruple, va a ser fácil. No me comas. Ahí está, ¿qué pasa? No, se le va a ir. Oh, manches. No se toca nada. 27 de vida, genial. Corre. Me voy a poner aquí un ratito para descansar de todo el caos que me han dado hasta ahorita. Okay. No manches, ¿cómo? Está. Está. Al fin. Presencia demoníaca eliminada. Bloqueo cancelado. Aunque no hacía falta de tardar tanto, pero pues bueno. Pero ya, al fin, ya. Ya terminamos con esta monstruosidad. Y esto no sé qué es. No me ha dado nada hasta ahorita, pero bueno. ¿Qué teníamos que hacer? Ah, sí, era activar las cosas. Ascensor de servicio de lado a punto de llegar. A punto de llegar. Presencia de monía en niveles peligrosos. Bloqueo activo. ¿Otra vez? Ay, no. Qué malos. Malos son, la verdad. No, no dejan descansar aún. Este. Este va muy bien. No merece. En la cola otra vez. Bueno, en la cara. Uy, al fin, no. La neta no dejan descansar a nadie. Presencia de muñeca eliminada. Bloqueo cancelado. ¿Ya se acabó este caos? Bueno, chicos, yo creo que pues va a ser todo por el video de hoy. Pues tuvimos las 5 estrellas, se podría decir. Y pues eso va a ser todo. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.